Gracias, César. Y la crisis en la frontera entre México y los Estados Unidos se está intensificando, y no solo por el aumento de detenciones, sino también por el incremento alarmante de hospitalizaciones de migrantes que sufren accidentes gravísimos al intentar cruzar hacia los Estados Unidos. Desde México, Ramón Sevilla nos tiene esta información. Hola, Jaime. Buenas tardes. Te saludo desde la Ciudad de México con lo más relevante de esta semana. La crisis en la frontera entre México y Estados Unidos sigue escalando, no solo por el aumento en las detenciones, sino por el preocupante incremento de hospitalizaciones de migrantes que intentan cruzar el muro fronterizo. En 2024 se han reportado 2.3 millones de detenciones, lo que representa un 37% más que en 2021. Pero uno de los mayores problemas son los accidentes que han dejado a cientos de migrantes en hospitales estadounidenses, según el San Diego Tribune. Los casos de caídas aumentaron un 58% en comparación con 2021. Con 993 hospitalizaciones en lo que va del año. Las lesiones más comunes incluyen fracturas en piernas, pelvis y otras que requieren cirugías. Expertos atribuyen este alarmante incremento de lesiones a las nuevas restricciones y a un mayor control en la frontera mexicana, por lo que los migrantes están buscando rutas más peligrosas para cruzar, lo que ha resultado en más accidentes graves. Tras ser dados de alta, algunos migrantes entregan a la patrulla fronteriza para solicitar asilo, mientras otros siguen su camino hacia diferentes puntos de Estados Unidos en busca de mejores oportunidades. En tanto, una nueva caravana migrante se dirige hacia la frontera con Estados Unidos. Alrededor de 1,000 personas de al menos 11 nacionalidades partieron desde Tapachula, Chiapas, con destino a la frontera norte. Este grupo, conocido como Dios nos guía, incluye migrantes de Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, Haití y Argentina, entre otros países. La travesía de estos migrantes, sumada a las cifras alarmantes de hospitalizaciones, revela una realidad difícil y peligrosa que enfrentan quienes intentan cruzar la frontera en busca de un futuro mejor. Informo para Jaime Méndez News, Ramón Sevilla.